Ahora mismo aquí en la sede local de Socollamos tenemos tres categorías: rookie, amateur y semipro. También hemos incluido las sedes oficiales de Cuenca y Mota del Cuervo y la sede oficial de Corral de Almaguer, perteneciente a Toledo, que también está representando las diversas categorías que tenemos. La verdad es que sí, porque todo esto estaba un poquito olvidado, el tema del futbolín de madera, estaba un poquito dejado. Ahora han llegado el tema este de los futbolines profesionales. Aquí mi compañero Bernardo y yo... Bernardo, por favor. Hemos intentado fomentar un poquito el tema de la competición de futbolín profesional, que ya lleva varios años en otras provincias de España. Hemos intentado fomentarlo de manera de que cada día esto vaya más. De hecho, cada día está creciendo más, son más los jugadores que tenemos y más demandas de sedes para poder competir y crear sus propias ligas y hacer sus propias delegaciones. Sí, ahora mismo aquí en la sede de Ciudad Real estamos celebrando la final de Supercopa y la están jugando todos los mejores jugadores de Cuenca, Toledo y Ciudad Real, clasificados en las fases de Copa correspondientes a cada provincia. Empezamos ahora por la mañana con los individuales, estamos jugando las modalidades de más bajas, las categorías más bajas, la de rookie y amateur, y en breve comenzaremos las de semipro, que digamos que son como los de primera. Después, a mediodía, haremos un pequeño descanso, iremos a comer y por la tarde comenzaremos con los dobles, que ahí ya juegan las mejores parejas de todas las delegaciones. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos, a toda la gente que estáis colaborando, a Televisión Socollamos y a todo el mundo por estar aquí. Gracias por todo. Sí, todo es debido a que tengo un amigo, un cara de maguer, que se llama Francisco. Ya se me propuso por la tarde-noche de venir aquí y al final, como siempre, pues me convence y al final nos decimos a venir. Me parece un sitio muy acogedor y muy bien, muy bien. Sinceramente, creo que es un sitio muy, muy, muy bien. Sí, evidentemente sí. Las jugadas que he tenido y los partidos que he tenido los he ganado con mucha facilidad. Desde la Concejalía de Juventud
y deporte, pues siempre todos los eventos que se hacen en Socuéllamos, que tengan que ver pues con la gente joven, con deportes, pues siempre intentamos acercarnos, estamos lo cercanos posibles, colaborar en todo lo que podamos y siempre pues acompañarlos y pasar un rato con ellos. Todos los eventos que se celebren en Socuéllamos son todos bienvenidos y más, estamos abiertos a todo el público, a todo tipo de eventos deportivos o de carácter juvenil. Que sepan que son todos bienvenidos a Socuéllamos y que estamos muy agradecidos de que pues, tipos como el que se esté realizando aquí en el Green, en el pub de Víctor, somos muy agradecidos de que se celebren cosas así de este tipo aquí en Socuéllamos. Eventos así de este tipo, de carácter regional, de carácter provincial, nacional. Nosotros, desde luego, pues la satisfacción es muy grande y es muy plena pues, que se celebren, pues, como he dicho antes, eventos así de este tipo que se celebren en nuestro pueblo, por supuesto. Y siempre pues agradecidos de que eventos así tan importantes se celebren en nuestro pueblo. Bueno, por el momento llevamos desde las 10 de la mañana que abrimos el local para este novedoso evento que se hace en Socuéllamos por primera vez a nivel regional y la gente pues está colaborando mucho a la hora de asistencia, según llevan un canon con un proyecto desde hora de la mañana para hora de juego y la gente está asistiendo masivamente y jugando, disfrutando y pasando un buen día, por lo menos algo diferente que en Socuéllamos también le hace falta a la gente joven y menos joven, que necesita un poco de aliciente a la hora también de venir a los pubs y que nosotros también tendremos que apoyar y de este momento también les doy las gracias a la Concejalía de Deporte, a Cobo y a todo el Ayuntamiento por haber ayudado y haber apoyado en este evento y a la Federación Nacional de Fútbolín con nuestra liga y con toda la gente que nos apoya desde todos los días. Porque esto es una copa que vamos a hacer este día, pero normalmente tendremos una liga que es de ida, ahora estamos con la vuelta de fútbolín y la gente, pues eso, tendríamos 25 equipos, que eso para Socuéllamos y un local como el mío, que distribuyo los fútbolines de tal manera para que puedan jugar, la gente se ha adaptado, yo me he intentado adaptar a sus horarios, ellos se han adaptado al local y de momento está saliendo bastante bien, bastante bien. It's right.